Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida. Yo soy Karen y bueno, pues ahorita me encuentro afuera de lo que es Expo Reforma y ya estamos en nuestra 23ª edición de Ma Ideas, Expo Manualidades, para que precisamente aprendan todo lo que son las tendencias, qué son las nuevas técnicas, lo que son los scrapbooks, la artesanía, la elaboración de collares, lo que son la pasta flexible, por ejemplo. Y pues precisamente los quiero invitar a que si no han venido, pues aprovechen estos días que vamos a estar todavía el día de mañana y pasado mañana vamos a estar aquí en Expo Reforma. Estamos muy cerca a una cuadra precisamente de Reforma. Entonces, pues los invito a que me acompañen para dar un pequeño recorrido de lo que es esta expo. Así que síganme, los invito. Vénganse conmigo. Miren, aquí estamos en el lobby. Ahorita lo único que tienen que hacer es registrarse a través de nuestra página de las redes sociales. Ustedes ya saben, el registro es aquí en esta área y la entrada es completamente gratuita. Ahorita justamente vamos a aprovechar que ya justamente ahorita está como que todo el mundo comiendo en la hora de la comida para hacer nuestro pequeño recorrido, porque pues si no va a haber muchísima gente. Y bueno, miren, esta es la parte de lo que es el lobby. A mis espaldas tenemos un área precisamente que es como de comida, de snacks. Incluso la parte del fondo hay comida corrida, precisamente pues si no han comido, no se preocupen, aquí hay de todo para comer, para que no se vayan hasta que terminen todos sus talleres. De este lado tenemos lo que es el Salón Mercurio, es la planta baja de la Expo. Les vamos a dar un recorrido al ratito porque quiero que conozcan también el segundo piso, pero bueno, aquí también tenemos esta área, así que ahorita los voy a invitar a que vayamos al segundo piso para que vean también todo lo que tenemos. Nos han estado preguntando con respecto a nuestra amiga Laura Cepeda, sí, está con nosotros, justamente ahorita vamos a ver si no tiene mucha gente, a ver si podemos pasar con ella. Pero también les quiero comentar, aquí dentro de la Expo tenemos lo que es un pabellón gourmet y tenemos una pequeña probadita de lo que es el pabellón indígena. Recordemos que vamos a tener nuestra Expo de los pueblos indígenas, así que también los invitamos a que vengan, lleven todo el ambiente, está muy padre, porque si no han venido, de verdad, no se lo pueden perder. Dense una escapada, hay muchísimas cosas que pueden hacer. Vamos a estar ahorita en lo que es el 3, 4 y 5 de noviembre, todavía vamos a estar hasta el domingo, así que los invito. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta área, es el segundo piso. De este lado tenemos lo que son nuestros amigos de Creaciones Ohana, son pintura en acrílex. Incluso ellos fueron los ganadores de nuestro video de tutoriales de cómo hacer nochebuenas en Istón. Así que búsquenlo a través de precisamente nuestro canal, lo van a poder ver. Aquí tenemos lo que son pintura, precisamente textil, para que son bordados. O sea, la verdad es que se ve muy bonito. Y aquí las maestras nos van a enseñar precisamente cómo hacerlo. Hola maestra, ¿cómo están? Muy bien, ya gracias. Vemos que están aquí ya dándole, enseñándole a las clases y todo, ¿verdad? Ya estamos aquí enseñándole los talleres. Qué bueno, muy bien, da muchísimo gusto. Ahorita vamos a dar un recorrido, ahorita los venimos a visitar. También, bueno, les comento, de este lado tenemos a nuestros amigos de Cositas, es tallado en madera. Miren, tenemos hasta nuestro público pequeñito que también vienen a hacer las manualidades. Acuérdense que las manualidades no solamente son para adultos o para mujeres, también están los niños haciendo manualidades con sus papás. De este lado tenemos a nuestros amigos de laminado de Noro. Incluso, de hecho, les voy a presumir porque la gargantilla que yo traigo me la dieron ellos, está muy bonita, también lo pueden adquirir con ellos, que ellos mismos hacen toda esta joyería tan bonita, lo pueden adquirir aquí. Ahora, de este lado también es como rápido el recorrido. Aquí de mi lado izquierdo, ese es un lado, de hecho, tenemos nuestros amigos de velas. Ellos están presentándonos esta opción como algo nuevo, es innovador, son velas, ustedes pueden crear velas a partir de un solo sobrecito y ellos lo tienen a la venta, incluso pueden buscarlos a través de su página. ¿Tenemos página de Facebook? Sí, a ver cuál es, mira, vamos a verlo. Sí, miren, los podemos buscar en Facebook como velas de agua. Entonces, ¿por qué les digo esto? La vela realmente está aquí. Todo esto es creatividad de ustedes. Ustedes pueden hacer la vela a partir de cualquier recipiente, simplemente lleva agua, el colorante y ellos nos dan lo que es el pabilo. El pabilo les puede durar horas y horas, de 8 hasta 10 horas prendida, así que es algo maravilloso. Es una opción muy bonita como para recuerdo o para adorno ahora que se vienen las fechas de diciembre, pues es una manera muy bonita de encontrar cómo adornar nuestra casa o nuestra, no sé, hasta la mesa de la cena. Y los podemos encontrar a través de Facebook como velas de agua. Muchas gracias, qué bueno que vinieron. Gracias.
Ahora, de este lado les quiero enseñar, tenemos mucha variedad. ¿Por qué? Porque tenemos desde cómo hacer joyería a partir de nada, de cero, desde los dijes, las cintas, la bisutería, todo. De este lado también tenemos todo lo que es de madera, listones para tejer el crochet. Aquí vienen, justamente ya vemos que tenemos a nuestras amigas que ya están aprovechando precisamente para tejer. Tenemos también todo lo que viene de Navidad, entallado de madera, suajes. De este lado, por ejemplo, tenemos lo que son el material precisamente para hacer todo lo que se está poniendo ahora de moda, que son como los scrapbooks y todo eso. Pues lo pueden adquirir aquí desde el puro material o venir a tomar los talleres. Por ejemplo, de este lado tenemos a nuestros amigos de Rusticológico. Ellos nos traen estas opciones de precisamente cómo podemos decorar todo. Desde estas... Hola, ¿cómo están? Hola. Muy buenas tardes. Pues cuéntenos, ¿nos pueden contar un poquito más de cómo podemos hacer todas estas cosas tan bonitas? Claro que sí. Primero que nada, el concepto de Rusticológico. Ajá. Es reciclar cosas que tenemos en casa. Reciclar cosas, reciclar. Ok, eso es una muy buena idea, reciclar. Claro. Segundo, que a través de las servilletas, uh-huh, y una técnica especial que utilizamos con agua. ¿Con agua? Le damos este acabado de tal manera que queda como si hubiera picado a mano. Ah, y eso está padrísimo. Ajá. Y por eso es la idea del ecológico. Estas son, ¿no?, botellas de vino, de las que nos terminamos una cada 8 días. O, okay. Por ejemplo, que en esta temporada que hay latas de galletas. Las galletas. Pues entonces le damos otro acabado. Ay, mira qué bonito. Todos con las servilletas. Todos son, todas las servilletas que ustedes traen. Exactamente, de hecho son servilletas importadas que te permiten tener una calidad muy, muy buena. Claro. Y lo que hacemos aquí es que realmente conozcan cómo pueden utilizarla, cómo pueden utilizarla en sus diferentes superficies. Maximizar, pues. Claro, claro. Y lo que me gusta mucho es la idea que dices, ¿no? Pues que especialmente proteger el medio ambiente y reciclar, ocupar cosas recicladas. Un frasco de mermelada. Lo guardas y ahora ya le pones sal, o granos, claro, arroz, alguna semilla, claro, para adornar bonito nuestra cocina, claro, ¿no? Le das un acabado para que también tú lo puedas limpiar. Y es lo que te iba a decir, y esto lo podemos limpiar, claro, con un trapo húmedo y no pasa nada. No pasa nada. Ay, está maravilloso. Pues muchísimas gracias, no, por enseñarnos esto. Vamos a seguir dándole. Sí, no, claro, al contrario. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Ahorita nos vemos. Bueno, como les comentaba, este es ahorita el segundo piso. Les vamos a dar un pequeño recorrido. Si se dieron cuenta, ahorita tenemos acá servilleta alemana. De este lado tenemos a nuestros amigos de las Tecintas Teresita, que nos han traído como muchas opciones precisamente para hacer collares, para hacer hasta tienen su línea de moda. De este lado tenemos a nuestros amigos de Creaciones Marvi, que estuvieron con nosotros también. Por ejemplo, así se pueden dar cuenta, todo está hecho en fieltro. Ustedes pueden venir, tomar el curso de lo que sea que quieran ver. Al fondo tenemos incluso un árbol hecho con ositos. Y ya les enseñan aquí cómo colocar las luces, precisamente para que podamos adornarlo muy bonito. Incluso ahorita quiero enseñarles, de este lado también todavía tenemos muchísimo, que es la parte textil. Incluso nos vinieron a dar clases de precisamente cómo aprovechar para rayar la verdura de una manera mucho más fácil, eficaz y rápida. De este lado tenemos a nuestros amigos que también están haciendo lo que son los scrapbooks que les estaba comentando. Es precisamente hacer, yo lo digo para mí, porque para mí es un arte, ¿no?, hacer todo esto. Y a mis espaldas tenemos lo que es el rincón y lo que es el pabellón indígena, que vamos a estar en nuestra expo. Esta es como una pequeña probadita de lo que vamos a tener en la expo. De verdad los invito a que vengan, porque para mí es una explosión de color, de gastronomía, de cultura. Y precisamente ahorita con todo lo que pasó con septiembre, pues qué mejor manera de apoyar a nuestras comunidades que precisamente consumiendo nuestros productos mexicanos y artesanales. De este lado tenemos madera. Todo lo que es la madera, cómo podemos trabajar la madera. Incluso, si se dan cuenta, todo está pintado. Lo pueden pintar a mano. Incluso he visto que también aquí en la expo están pintando hasta con aerosol. Y están los extensiles. Los extensiles nos ayudan muchísimo. Es como una base. Ay, perdón, disculpen. Gracias, con permiso. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Y, por ejemplo, ahorita me han estado preguntando mucho con respecto a nuestra amiga Laura Cepeda. Ahorita viene toda esta parte de lo que es el área de nuestra amiga Laura. Ya está aquí tejiendo, dando clases de todas sus
bordados. Entonces, pues precisamente ahorita se está poniendo muy de moda, ¿no? Todo que sí, los ponchos, todo lo que viene para Navidad, para el frío, ¿verdad? Vamos a ver si nos podemos robar un poquito a Laura. Hacemos una pequeña entrevista. ¿Cómo estás, hermosa? Pues bien contenta, mira que mis alumnas vinieron bien aplicadas. Ya vimos que tienes mucha clase. Estamos ahorita transmitiendo para nuestros amigos del canal. Y precisamente venimos a ver que si te podíamos robar, ¿cómo te ha ido? Sí, no, nos ha ido muy bien. Fíjate que ha tenido muchas gracias. La invitación, a pesar de que fue el cambio de la fecha, no, hombre, la gente ha venido y yo he tenido muchísima gente, no hemos podido ni descansar. Les ha encantado todas las prendas, les ha encantado pues que ya también estamos en YouTube, entonces vienen muchos por sus materiales. Claro. Y se los lleva para tejer en su casa. Ay, nos da muchísimo gusto, la verdad. Sí, yo he visto que ya estás con las alumnas y que están teje. Ya vi todas las cosas tan bonitas que nos estás haciendo, sí. Aquí tenemos a Chío, que Chío hola, siempre... Hola, ¿cómo estás? Laura Cepeda. Laura, es bueno. Totalmente Laura Cepeda. Ella teje bien bonito. Es una de nuestras alumnas estrellas y me anda siguiendo en todos lados. Ahorita estuvo un poquito malita, hasta se le cayó su pelito. Pero acá claro, sigue, se ve guapísima. Se ve guapa y cuando no viene toda la gente nos pregunta por ella. Qué bueno. ¿Y ya de ahora también tejió algo el día de hoy? Sí, ya. Una gorra y ahorita voy a empezar una blusa. Ah, o sea, ya tejió una gorra y va a hacer una blusa. Sí. Ay, no. Pues, y fíjate que ella ya aprendió a ver los videos. Tenía mucho miedo y me decía que no y que no. Y ahora que estuvo en el hospital, su hijo le enseñó a ver a entrar a YouTube. Claro. Meterse a mi canal, Laura Cepeda, y ya dice que ya me ve los videos. Eso está padrísimo, me parece maravilloso, qué bueno, precisamente que aprovechemos la... Y fíjate que les sirve como una terapia, por ejemplo, ella estuvo en el hospital, estaba un poquito triste, deprimida, porque ella es muy alegre, muy así, le encanta andar fuera y venir con toda la gente y platicar. Claro. Pues estando allá, y yo creo que el tejido y eso pues les me ayudó sirve mucho. Como una terapia. Es como una terapia, ¿no? Aparte yo les platico mucho en los videos y les... Da muy bonitos consejos. Les doy unos consejitos allá a todas mis señoras. Las que quieran tomar el consejo, tómenlo. Y si no, pues no importa. Váyanse a la clase, mis reinas. Les doy el paso a paso de todo. Claro. Entonces, muy claro y muy bonito. Ay, muchísimas gracias, Laura. Me encanta, como siempre, estar aquí contigo. Claro, qué bueno que estás con nosotros. Y pues qué bueno que has tenido mucha gente. Sí, mira. Y todavía se viene más. Estamos más descansaditas porque ya es la hora de comer. La tarde como que baja un poquito, pero en la mañana era una cola a la vuelta. Sí, ya sé, por eso no vine en la mañana, porque te vi bien ocupada. Sí, bien ocupada, pero a mí me da muchísimo gusto. Luego dicen, ay, pobre ti, no, pobre de mí que nadie me viera, ¿no? Pero yo estoy bien contenta. Les ha gustado mucho toda la exhibición, a ver si ahorita les puede pasar. Sí, claro que sí. La exhibición que tenemos de prendas, también traemos prendas para bebé, traemos prendas para grandes. Ya trajimos la cola de sirena, que siempre me la habían Sí, hecho. Todavía están pidiendo la cola de sirena, que ahorita hasta las niñas están como, quiero la cobija como fíjate sirena, que está tejida con los dedos. Ay, no me digas. Aunque no sepas tejer, tú la vas a poder hacer. Ay, no, está maravilloso. Sí, de hecho vi hace rato, ayer, vi a un señor que estaba tejiendo con la mano. Vino a tejer su cuello con los brazos y ya se lo llevó hecho. Ay, qué padre. Para mí es una satisfacción muy grande que vengan también los señores con sus esposas y que también quieran tejer y los jóvenes, ¿no? Las jovencitas sí, claro. También. Porque antes decían que el estambre, el tejido era así como que de viejito. Sí, solo para abuelitas, pero no. No, previeras cuántas personas jóvenes y bonitas tenemos. Qué bueno. Y también nosotros que nos sentimos jóvenes, ¿verdad? Ah, claro. Claro, la juventud se lleva en el corazón. Y me encanta porque hacen sus combinaciones, hasta le cambian el diseño, pero les queda su prenda preciosa. Qué bueno, Laura, me da mucho gusto. Y pues bienvenida, qué bueno que gracias. Nos hizo todo. Ya vi también su es como un vestidito o blusita. Es un blusón, ¿no? Blusón, sí. También tejido, está precioso. Me encantó el conjunto, de verdad está divino, se ve guapísima. Gracias. ¿Verdad que está hermosa? Sí. Oye, pues invitarlas a todas, todavía nos quedan 2 días, vamos a estar sábado y domingo aquí. Si ustedes quieren quedarse a la clase, quédense. Y si no, vengan por sus materiales. Al cabo que ya tienen a la maestra en casa y que se vengan hermosas. Estamos aquí en Reforma y Morelos, muy cerquita a la rotonda de Colón. ¿Sí? A una cuadra, estamos cerquita. Estamos a una cuadra. Les digo que vean a Colón, que está con su manita. Así y él les está indicando para dónde. ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde ir? Vénganse, entran gratis con mi revista o suscríbanse a la página de MyIdeas. Así es, nada más registrándose. MyIdeas.com.
www.nadadora.mx. Así es, muy bien. Los invitamos, vénganse todos, está padrísimo, o sea, la van a pasar increíble. Oye, y que se traigan a toda la familia. Sí, por ¿no? favor, es lo que y a las comadres, porque luego vienen solitas, le digo que qué envidiosa. No, a las comadres, a la tía, a la sobrina, a los niños, a todo mundo. Porque hay talleres para todos, les digo claro. Que hay talleres para niños y se pueden pasar un día increíble. Sí, claro. Que vengan los dos días que faltan. Sí, los esperamos desde mañana a las 11, a las 10, no, ¿qué es que estoy diciendo? A las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana los esperamos aquí para que hagan de todo. Así que vamos a seguir dando un recorrido rápido. Muchísimas gracias, Laura. No, a ti, gracias, gracias. Para que se den cuenta de todo lo que estamos haciendo y cómo están las señoras de contentas. Sí. Denle un aplauso. ¿Cómo se le están pasando? Bienvenidas, síganosla pasando bonito. Cuando terminen sus tejidos, lo van allá a la cabina de radio y nos lo presumen para tomarles foto y subirlas a la página. Sí, no, muchas gracias. Síganosla pasando bonito. Vamos a seguir dando un recorrido. Bye. Bueno, pues ya es lo que les digo. El ambiente, la verdad, es muy bonito aquí. Entonces, las invito, los invito, como dice Laura, tráiganse a toda su familia. Ya vimos que hay muchos talleres. Ahorita no pasamos para ver, por ejemplo, los talleres de fondant. Tienen unas donas que pueden realizar los niños. El fondant, precisamente algo que me gusta es que parece plastilina. Entonces, los niños lo pueden moldear, lo pueden agarrar, lo pueden apachurrar y sin ningún problema. Así que no hay pretexto de, es que mi niño no tengo con quién dejarlo. Ustedes no se preocupen, vengan con sus hijos, pueden ellos estar haciendo un taller mientras ustedes están realizando otro al mismo tiempo. Así que pues, no hay pretexto, acuérdense que vamos a seguir aquí todavía sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que el horario es bastante amplio, ¿dónde comer? Aquí hay. Acuérdense también, vamos a estar del 16 al 19 de noviembre en lo que va a ser nuestra Expo de los Pueblos Indígenas. Y también quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos a que vengan a la Expo de Belleza. Va a estar aquí el día domingo y el día lunes. La temática es la misma, lo único que tienen que hacer es registrarse a través de la página y la entrada es completamente gratuita. Así que yo de verdad estoy muy contenta y muy pues feliz de estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo todo esto que son las manualidades. Y pues precisamente el ver tanta familia, tantos niños y todo eso unidos, haciendo manualidades, divirtiéndosela, pasándosela tan bonito, es algo que me llena de orgullo ser partícipe de todo esto. Y los invito a que se traigan, como dice Laura, hasta la comadre. Vénganse tempranito, pasen un día increíble. Si están fuera del DF y tienen la oportunidad de darse una escapada, pues aquí los esperamos con todo gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. El día de mañana hacemos otro recorrido para que lo puedan ver y conozcan bien todo lo que hay en la planta de la planta baja, para que vean todo lo que hay. Así que déjenos sus comentarios. Si tienen dudas, aquí estamos para atenderlos. Acuérdense que estamos en Expo Reforma, número 67, la de Ares Morelos, número 67. Está muy sencillo de llegar. Tenemos muy cerca el Metro Hidalgo o el Metro Juárez, a una cuadra de la Glorieta de Colón. Así que solo regístrense a través de nuestra página, suscríbanse al canal para que puedan ver todos los videos y los tutoriales que tenemos disponibles para ustedes. Yo soy Karen, me da mucho gusto como siempre estar con ustedes y les mando un besote y los espero aquí sábado y domingo y también los esperamos para la Expo de Belleza. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, estamos en Expo Ma Ideas.